¿Cuál es la razón de este cierre de calle? Por las calles malas que nos han dejado desde hace 10 años. Nosotros pues somos mototaxistas, ya tuvimos accidentes con gente adentro del mototaxi que se caen por el mal estado de las calles. Cuando ustedes tienen algún accidente, ¿quién se responsabiliza del accidente? Nosotros mismos. Nosotros personales, porque nadie viene y te dice, oye, te voy a ayudar porque pues es mi error que esté la calle así, no lo hacen. Nosotros tenemos que quedarnos hasta sin dinero con tal de que el usuario esté a gusto. ¿Ustedes que giran diario aquí en Canacín, cuáles son las calles que están más dañadas? Acá en Cerrito, Santana, Álamos, Nueva Santa Isabel, Reparto Granja, 18 de marzo, todas esas calles son las que colindan. Todas las calles acá de la Talacha, todo Canacín está feo, todo Canacín está jodido, todo San Pedro, la Guadalupana, todo el rastro, ¿qué es lo que le están exigiendo ustedes al gobierno municipal? Las calles, alumbrados y señalamientos. Porque la calle de Cerrito y de Santa Ana está de la jodida. Ustedes como mototaxistas han sido objeto de asaltos. Sí. Cuando ustedes piden apoyo de la policía, llega puntualmente. El mismo pasaje nos asalta. Por eso, por lo mismo, porque no hay ni alumbrados, no hay nada en las colonias. Así están las colonias todas, contando como la de Santa Ana, así está la de Cerrito igual. Cerrito, se está tronada las calles. Soyolá, si pasan de noche, no hay. Si quieres, también se puede llevar en una moto para ver cómo están las calles. Es lo que queremos, que las calles. Cerrito tiene que pasar muy despacito para entrar a lo que viene, si lo alto que está, vea la calle. Y en la noche. ¿Cuál es la finalidad de este cierre? Si no tienes personal para hacerlo, que nos dé las armas, nosotros lo hacemos por él, por el ayuntamiento, lo podemos hacer por él, porque nosotros hemos... ¿Ustedes consideran como ciudadanos que este ayuntamiento ha sido un ayuntamiento fallido? Sí, completamente lo fallido. Pasaron varios presidentes, nos cumplieron calles, luces, pero nada. Entró el presidente William y ¿qué nos dijo? Nos va a prometer luces y todo, y no nos cumplió nada. Ustedes, curiosamente, son vecinos de la sección a la que, pertenece el mismo William Pérez. El presidente municipal de Canacín es precisamente de esa sección de Cerrito y todo lo demás. La verdad, sí. Como te lo comentamos en el video que tenemos subido al Facebook, somos cooperativas de comercio. Son distintas cooperativas. De hecho, es el directivo de la una cooperativa. Sin embargo, queremos que también él nos apoye, porque la verdad las calles están malas, están feas las calles de Cerrito, ya lo vio usted, los Grajales. ¿Cuál es su nombre? Oscar Grajales. ¿Usted se une entonces a la petición que hacen los compañeros mototaxistas? Así es. Hay que reparar las calles porque no se puede trabajar así. De noche ya los baches no se ven, la lluvia los tapa. Son un peligro entonces, tanto para el mototaxista como para el pasaje. Así es un peligro. Cuando ustedes sufren un accidente, ¿qué sucede? ¿El ayuntamiento responde por el daño causado? Acá la cooperativa les cobran un porcentaje a ellos de una cuota. Con esa cuota se repara los daños físicamente de las personas. ¿Han tenido ustedes respuesta por algún funcionario público, ya sea municipal o estatal? No hemos tenido respuesta, inclusive yo he mandado videos, he tratado de hablar con ellos, no tengo contestación, inclusive ahorita estuve marcándole por esta situación y me contestan, o sea que no les interesa a ellos. Si ellos no nos responden como debe de ser, vamos a tener que ir al palacio. ¿Usted qué considera, que hay insensibilidad por parte de ellos o simplemente es un desinterés, una falta de responsabilidad? Pues no sabría decirle exactamente qué sería lo que hay, ¿sí? Según supuestamente el señor nos dice que hay muchos problemas en Canacín, ¿sí? Y tiene que verlo poco a poco, paso a paso. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, que llegue a nosotros. Ya se va a cumplir casi un año de su gestión municipal de él y Canacín pues viene manifestando la ciudadanía, al igual que ustedes, que no avanza, no mejora en nada. ¿Qué quiere comentar? El año pasado vimos el Cerrito, nos prometió, nos sentamos en el palacio, pero hizo dos calles alrededor de él y la nosotros, pues abandonó.
usted va por su tramo de este y su calle pavimentada. Dos calles de Cerrito, la que nosotros transitamos, lo dejó así. A veces no le interesó a él. Lo digo como testigo porque yo no estuve en el palacio, me senté en el palacio para ir a un acuerdo y nunca nos tomaron de acuerdo. Hubo una reunión con ellos. Entonces, hace caso omiso a las peticiones de los ciudadanos. No ha cumplido entonces con sus promesas. No ha cumplido. Eso es nuestra inconformidad que nosotros estamos haciendo otra vez. Porque nos han pasado accidentes. La semana pasada estuvimos parchando, esta semana estuvimos parchando con tal de transitar. Todo esto con recursos propios. Con recursos propios de nosotros. No paga nada. Pedimos una colaboración para hacerlo. Gasolina, traía de escombro, cuesta. Ese escombro, tenían que comprarlo, se los donaban. Estamos en los montes, aledaños a los fraccionamientos para agarrarlo. Sin embargo, no nos pagan para hacerlo, simplemente lo que se recolecta es una ayuda para la comida de la casa. Claro, o sea, en el entendido de que están abandonando su labor en ese momento, ¿no? Sin embargo, hace poco estábamos agarrando escombros de acá de Santana y se acercó un señor porque el ingeniero se iba a molestar. El ingeniero nos ha visto sacar el escombro y no nos ha dicho nada. El ingeniero, como dijo, si es para eso, adelante. Pero el señor va y nos quiere sacar, de hecho, que va a hablar la policía. Como dijimos, no lo retamos ni nada, solo dijimos, adelante, está en su trabajo. Pero el ingeniero ya nos dio luz verde para agarrarlo, porque no lo están usando. No ves que esté construyendo nada. Sin embargo, ahorita ya agarramos, tapamos unas partes, ahorita con las lluvias se volvió a lavar. Ahorita lo vamos a volver a intentar que quede más, porque cada día se compacta más y va quedando mejor. Ustedes que son mototaxistas, ¿es realidad esto de los banderazos de reparaciones de calles que viene anunciando el alcalde? No hemos visto nada de eso. Acá no hemos visto nada. ¿Sabe qué pasa, jefe? ¿Sabe qué pasa, jefe? Es eso de los baterazos, realmente sí hay, pero ¿sabe qué? Es de mala calidad. Compra, creo, dos, tres volteos de material y agarra SASCAP y le hace un revoltijo. Aquí en la colonia de Cerrito, bueno, hicieron unas calles, pero... Sí, ya sí, bueno, o sea, es equiparable a que lo rellenen solo con el SASCAP. Sí, casi, casi pintado, le echan un líquido negro y le avientan esa onda que es el material revuelto. Llega la lluvia y se vuelve otra vez lavado. En la 18 de marzo, donde entraba la escuela enfrente, todos los años está lleno de hoyos. Ahorita ya está lo mismo, una porquería, y se acaba de reparar. ¿Cómo cuánto tiempo tiene que lo repararon? Apenas, no sé, como 2, 3, 4, 5 meses que lo hicieron y ya quedó una barbaridad. Aquí entrando en el Oxxo. Todo esto finalmente entonces son recursos tirados a la basura. Porque no hay supervisión, toda orden dada y no supervisada. ¿Para qué sirve? Para una basura, no funciona, es un robo. Si lo supervisaran realmente como debe ser, yo siento que hubiera un buen trabajo, un buen desempeño, pero como no hay el interés por parte de la autoridad, pues cada quien hace lo que le conviene, ¿verdad? Entonces ahí está el desvío de recursos, porque Mérida también parcha, Mérida también tiene hoyo, llegan y parchan, y de ellos sí perdura, y el de acá, cae la primera lluvia, la antigua y la nueva, sí, ahí permanece. Entonces los recursos están desviados, ¿quién se lo está llevando? Eso le corresponde ver. Eso sí, en su casa, no tarde en llegar el ayuntamiento, y le hacen una limpieza, que ahí le vamos a avisar. Vivo ahí por la colonia Cerrito y mayormente lo que queremos es que nos repare la calle, sinceramente. Es una porquería, hasta ahorita no nos han repasado, no lo estamos pidiendo, ni estamos, es porque por derecho nos corresponde, no por más. Lo necesitamos, es beneficio para todos, no nada más para nosotros como familia, sino para todo el mundo en general, para los transportes, para la misma policía, para que puedan pasar, porque ni las policías pasan, ya no quieren pasar, porque no quieren que sus vidas se deterioren, pero sí ya nosotros, la tostada más, por no decir malas palabras, no sé nada, porque hay menos vida. Lo único que queremos es que nos escuche y que nos, y que realmente, lo que somos, es lo único que queremos. Si no va a seguir siendo eso, entonces ¿qué quiere? Que se agrande más esto, que vayan, que es lo que quiere. Vayamos, como dice el compañero, en media bien, media muy bonito, material de buena calidad. Y aquí, ¿qué le hacen al dinero? Háganle la pregunta al mismo. ¿Qué le hace a todo ese dinero que le dan? Todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es su nombre? Claro, a la de la Roma, a la de la Roma.
¿Cuál es la diferencia entre Eclipse TV y nosotros? ¿Por qué nosotros no nos quiere dar la entrevista? Solo tengo que esperar 5 minutitos. Ya esperé más de 10 minutos. Ellos estaban dando una entrevista en ese momento. Y se fue usted, regresó. ¿Puedo considerar entonces que hay censura para ciertos sectores, no? Para nada, no empieces con tus rollos, estaba tomando el teléfono. No, aquí están los compañeros, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Recibí una llamada y te dije, espérame 5 minutos, no exageres, dale, a ver. No, bueno, bueno, Vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Conmigo no, dale, a ver, dime. ¿Cuál es la solución que le van a poner al problema que vienen reclamando los mototaxistas? Mira, el día de mañana se van a hacer levantamientos donde se va a sacar un presupuesto. Como ustedes saben, pues obviamente toda acción obviamente cuesta. Necesitamos saber cómo va a ser para que sepamos cuándo se paga y de cuánto estamos hablando. Ahorita el alcalde dijo que dio varios banderazos, entre los cuales hablaba de que ese sector que señalan ellos... habían un recurso de 6 millones de pesos para solucionar ese problema. No, mira, el banderazo que fue la semana pasada, te informo, está en otras áreas. Efectivamente fueron 6 millones y fracción, pero está destinado para Encinos, San Ángel, en Santa Rosa y unas calles del centro junto con callejones. Es para octubre igual habían dado otro banderazo también por esa zona, así por Pinos es, de Mulchechen y todo eso. Sí, hubo el año pasado una primera etapa donde se hicieron unas calles, pues siempre obviamente acá en Cerrito. Todas esas calles están en mal estado otra vez, comentan los señores. No las nuevas, las que hacían falta. De hecho, sí estamos conscientes de todas las necesidades. Se habla de una mala calidad del material, que no está bien construidas, que no cuentan con el grosor. Estamos conscientes de todas las necesidades. Se habla de una mala calidad del material, que no está bien construidas, que no cuentan con el grosor adecuado. Cuando se hace una calle, se hacen pruebas de laboratorio. En cada proceso de las calles hay una prueba. Donde ¿quién hace esas pruebas? El constructor junto a... ¿qué constructor en este caso? La constructora que ganó, bueno, la realidad es que fueron varias, tendría que ver la etapa para que obviamente diga qué, pero todas ellas cumplen obviamente con ciertos requisitos y con ciertas pruebas que tienen que tener las calles. Si no cumplen, pues tienen que levantar o según sea el caso. Finalmente, ¿por qué no hace acto de presencia el alcalde para hablar personalmente con los ciudadanos? En este momento él tiene un tema y no pudo presentarse, ¿no? Sin embargo, pues obviamente estoy en comunicación con él. Pero sus temas personales del señor como alcalde no pueden estar por encima de sus temas como alcalde. De hecho, él está en Palacio resolviendo unas cosas. Sin embargo, pues obviamente, normal. O sea, él me manda a mí en representación, obviamente, eso. ¿Por qué? Porque yo soy la coordinadora del área de obras públicas, desarrollo urbano, entonces pues yo les puedo dar y hablar de los presupuestos, de los levantamientos y de lo que obviamente estamos en el tema en cuestión. ¿Cuál es su nombre y su cargo de usted? Claro que sí, soy la coordinadora de Alejandra Romero Camarón, tengo a mi cargo la coordinación de seguridad jurídica y patrimonial. Muchas gracias. Rodeada de videocámara y la policía tiene. La policía permanente y el ayuntamiento llega ahí para hacerle el aseo. ¿De qué privilegio goza, ¿no? Y las calles, hay una escuela aledaña, vecino de ellos, que esa calle está bien estado, así que en estado crítico. Es una escuela que es una vecina, que es un vecino vecindario de él. Entonces, pues yo creo que estamos muy mal. Y de hecho, esta funcionaria que vino ahorita ha venido el año pasado a hacer las mismas promesas. Nosotros estamos remarcando de que las calles fueron hechas de mala calidad, porque hemos visto que en Mérida también se hacen los mismos bacheos y ahí permanece. Aquí, cada que empiezan las lluvias, queda en lo mismo, porque se hace de metal, el material pétreo que utilizan, se ha revuelto con el SASCAP y se pinta para que aparezca negro. Se han hecho calles donde no se tenía que hacer, pero como son calles donde viven puros priistas, se les ha dado esa prioridad. Sin embargo, esa entonces, no nada más yo lo digo, lo dicen todos los compañeros, nosotros vemos toda la situación que vive Canacín, de las calles, la inseguridad, no hay luz. Ese señor le digo, su casa está llena de cámaras. Y nosotros lo primero que dicen la
las palabras que dijo la licenciada, que no hay un presupuesto, que no hay recursos por parte del gobierno estatal. Pero yo le voy a decir una cosa, Canacín anualmente recibe más de 25 millones de pesos, más las regularizaciones de cada placa, 300 pesos por cada placa de mototaxi. ¿Dónde se va ese dinero? ¿Dónde se va ese dinero? La licenciada dice que no hay presupuesto, pero yo le quiero hacer un llamado también al licenciado Mauricio Vila, que tome cartas en el asunto con este municipio para que puedan reparar las calles por el licenciado William Pérez Cabrera, presidente municipal de Canacín. Muchas gracias.